sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash bomb. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a traer un vídeo de cuál es la compra, cuáles son los alimentos que suelo comprar para esta fase de volumen. Y diréis por qué, porque la verdad está aquí mi editor y estábamos grabando unos cuantos vídeos para el Patreon, que bueno, por cierto, si no estáis suscritos, chicos, os invito a suscribiros, por supuesto, tenéis información muy buena y de calidad, patreon.com/deangelovip. Suscribiros merece mucho la pena, ¿vale? Es información muy buena, a un precio muy barato. Como os digo, sobre todo orientado por el lenguaje, esa gente que quiere aprender más o que realmente no se puede permitir un preparador y tiene que hacer las cosas por su cuenta. Entonces, lo que os digo, estamos grabando vídeos para el Patreon, llevamos aquí ya 2 horas grabando sin parar y he dicho, bueno, tengo un agujero en el estómago, brutal, voy a comer. Y me he dado cuenta que no me queda absolutamente nada, nada, nada de comida. O sea, tengo la despensa vacía, tengo la nevera vacía, no tengo nada. Así que hemos dicho, ¿y por qué no grabamos un día cuál es mi compra, cuál es la compra que suelo hacer o qué alimentos son los que suelo seleccionar? Así que hemos decidido grabarlos, chicos, os voy a enseñar. La vamos a hacer en el Eroski. A mí particularmente me gusta mucho Eroski para comprar la comida. Es cierto que es un poquito más caro el Eroski, pero conozco gente que está dentro, trabajando dentro, y me aseguro que los controles de calidad son muy interesantes de todos los alimentos. Por lo tanto, prefiero pagar un poquito más, tener comida de calidad, que al final lo ingieres, y hoy en día hay muchos problemas. Así que os lo voy a enseñar, chicos. Pero primero, voy a zampar. Y mira, chicos, ya que están cocinando, os voy a explicar algo que me venís preguntando siempre una locura de veces. Y es el tema de pesar el arroz en seco o cocinado. La manera real es en seco, ¿vale? Porque cocinado depende del tiempo de cocción, del agua que le eches y de la capacidad o el fuego, la potencia a la que lo estés cocinando. Por lo tanto, ¿cómo lo hago yo? Yo me hago arroz para 3 días. Me hago 600 gramos. 200 gramos al día, en tomas de 100, ¿vale? 100-100, 100-100, 100-100. Entonces, ¿cómo lo hago? Para hacerlo fácil, es muy fácil. La que me voy a comer ahora, que es esta, la hago a una medida precisa de ojímetro, ¿vale? Entonces, cojo más o menos 100 gramos, os aseguro que si no son 100 gramos, 95, y si no son 105, porque tengo el ojo más que hecho a esto, ¿vale? Entonces, primero separo una cantidad. ¿Y por qué hago esto? Separo lo que voy a comer ahora. ¿Por qué? Porque no me apetece comer en tupper, una vez que como caliente, voy a comer en plato. Entonces, me separo mis 100 gramos de ahora y lo que hago es, digo, aquí hay 100 gramos, ¿vale? Ok. Esto hay 500. En recipientes que tengan exactamente el mismo peso, pues tuppers que sean iguales, que cada uno pesa, son de cristal, 200 gramos, 300, lo que sean, básicamente reparto la totalidad, lo que me queda, en mis 5 tuppers y cada tupper tiene que pesar lo mismo, como es lógico. Pues nada, así tendrás 100 gramos en seco, menos el margen de error que he hecho en mi comida de ojímetro, pero bueno, básicamente 100 gramos en seco por cada uno de los tuppers. Si queréis hacerlo perfecto, sacáis un sexto tupper, que pesen cada uno lo mismo y tienes 100 gramos cada uno en seco en cada uno. Pero medir siempre vuestra comida en seco. Y bueno, chicos, por supuesto, el buen guacamole, esto no puede fallar, el pegote. Y las burgers, ya sabéis que como siempre, Meat Protein, que es la empresa que confía en mí, me manda toda la carne y hasta que os morís. Así que nada, chicos, antes de hacer la compra, voy a comer, me vais a disculpar porque me estoy muriendo de hambre y de paso os voy a enseñar mi nuevo setup, como no estaba grabando, que os, bueno, lo habréis visto ya en otros vídeos, pero desde fuera, mira cómo se ve guay, queda profesional. Hemos comprado el micro este de petaca con el que estamos grabando, hoy no tiene sentido porque nos vamos a ir fuera, pero bueno, este es mi nuevo setup, así que como lo tengo tan limpio y reluciente, me voy a poner a comer encima, así como... Y nos vamos a hacer la compra y os enseño exactamente lo que suelo comprar, chicos. Pluto. Mira ese con cómo me mete presión con la mirada, ¿eh? Mira casa, cariño. Muy bien, tío. Eso ha sido porque hay cámara, ¿eh? Si no, se te voy a decir 500 veces. Ahora vengo, tío. Listos.
Al lío, chicos, a por las comiditas. Safety first, chicos. ¿Quién soy? Los buenos arándanos naturales, chicos, siempre naturales. 17 euros el kilo. Buena piña del monte. Débiles. Este chico. Los buenos Activia cremosos. Este está y os morís. La buena leche de vaca mala. Esto lo debo. Las babet son clave para el bocata de la noche. Chicos, no sé si habéis probado de la Nella Nespresso, el café este del Starbucks, el blond, está que os morís, así que directamente... Chicos, vaya folla, ya os hablo mil veces del arroz thai, que es el que más me gusta para las preparaciones, y está mi arroz thai preferido, la segunda unidad al 70%, así que nos vamos a armar de arroz thai. Bueno, tengo carrito pequeño, pero vamos a coger arroz thai, guay. Este está que os morís. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo. El Sundari Thai es una locura. Y este, el Sundari Basmati, si utilizáis Basmati, está que os morís también. Ready. Últimamente en vez de pan bimbo, como estoy un poquito perezoso, me cojo los maxi burger estos, que también los tenéis en Mercadona, y están súper buenos, porque esto lo mezcláis con una mermelada acero y os cagáis. Y este me encanta, es el ketchup Heinz de los putos débiles, con menos azúcar y sal, pero bueno, aún así tiene 12 gramos de azúcar, por lo tanto es apto. Con esto tengo un problema. Esto me dura 2 días, un poquito más.
estamos ready. Con esto tiro 2-3 días por lo menos. Y bueno, chicos, ya estamos en casa. Esa sí la compré que he hecho, la verdad. A ver, me faltaban cosas, pero bueno, tenía otras tantas muchas. Os habréis fijado que no he comprado absolutamente nada de carne, y es lógicamente porque yo trabajo con Meat Protein. Meat Protein cubre absolutamente todas mis necesidades, tanto de ternera como de pollo, pavo. Por lo tanto, y están buenísimas, por lo tanto están cubiertas. Por otro lado, quería haber comprado salmón, que es lo que suelo cenar, pero no sé por qué, hoy es, ¿qué día es hoy? Jueves, no había salmón, por lo tanto no he podido comprar salmón. Y el resto de útiles, pues no es lo mismo. Clásico, soy muy básico, ya habéis visto, pues algo de fruta, arroz, baso mucho la alimentación en arroz, algo de tubérculos que ya tenía, por ejemplo, lo he tenido que coger, pero bueno, básicamente realmente habéis visto los alimentos, que me gustan las dietas de volumen. Sí, utilizo algún tipo de pan de molde, tipo ese pan que habéis visto de hamburguesa, utilizo mucho Rice Krispies, utilizo alguna salsa como ese ketchup Heinz, que me encanta, y bueno, eso es todo. Es un día normal en mi dieta, no es una compra grande, era una compra creo de 60 euros, 65 euros, algo así ha sido. Ha sido chiquitina y haremos alguna más grande, pero es que realmente ahora no me hace falta nada más en casa, chicos. Y lo dicho, con esto me despido. Dejadme en los comentarios si os ha gustado este estilo de vídeo, medio blog, medio enseñando un poquito lo que hago. Dejad la manita azul arriba y os lo agradezco un montón, y sabéis que me ayudáis un montón. Y nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chao!